surge porque yo entré en un estado depresivo y la única forma de salir de eso era meterme en el tejido. Así que bueno, yo sabía algo de tejer y bueno, empecé y no paré más. Empecé con ¿cómo es? Manteles y esas cosas, viste, para la casa. Después, hace más o menos como 8 o 9 años, empecé con los amigurumis. Dejé un poco de lado eso y empecé con esto. ¿Y cómo llegas a los amigurumis? Y contame, para quien no sepa, ¿qué son? Bueno, son estos muñecos de apego que se tejen con la aguja crochet. Esos son los amigurumis. No sé, una técnica que lo usan mucho los japoneses y eso. Pero, ¿cómo es? Son muñecos de apego, pero en realidad hasta los grandes los compran. Y bueno, ¿y cómo llegaste a esta técnica? ¿Tuviste que buscar cómo eran, cómo se hacían? Busqué, empecé, bueno, ya te digo, en esa época, en el 2004, con revistas, unas revistas españolas, re difícil, así que bueno, empecé sola, agarré la revista y arranqué. Después ya cambió, era por la televisión, mirando, pues ya más o menos sabía cómo son el diagrama, porque esto es un diagrama que vos tenés que llevar. Y bueno, y empecé por la televisión también, miraba tutoriales y arranqué sola. No, no me digas bien cómo aprendí, porque no lo sé. Y bueno, ¿cómo es el proceso de llegar a cada uno? ¿Lleva mucho tiempo? ¿Cuánto promedias que tardás en hacer cada uno? Yo, por ejemplo, un muñeco difícil como estos, por ejemplo, eso te lleva más de 5 días, ¿viste? Porque si te equivocas en algo, tenés que volver para atrás, desarmar y volver. Bueno, eso me lleva. Pero hay muñecos que, por ejemplo, en un día te lo hago. Surge esto, ¿no? El vender y el también poder darte a conocer para quien quiera algo personalizado. Sí, es así. En la feria me toman, por ejemplo, me se llevan las tarjetitas que yo tengo y, ¿cómo es? Y después me contactan y me piden el muñeco, ¿sí? Quieren algo especial, algunos quieren con el nombre del niño, ¿viste? Y bueno, sí, es personalizado el muñeco. Bueno, y en este momento, ¿cómo te manejas con el tema de los insumos, el tener que comprarlo? Se me hace un poco difícil. Hace ya 3 meses que no he podido invertir por el tema de que está. No he vendido mucho en la feria. Hace 3 meses que se ha medio que parado un poco. Muchos emprendedores dicen que hasta el año pasado se vendió bien, sí. Y que este año ya empezaron a notar. No sé si lo notaste vos también con el Día del Niño. Bueno, sí, el Día del Niño, yo el año pasado vendí mucho más. Y este año no, fueron por pedidos y muy poquito, no. Cuando se ponen estas situaciones adelante, ¿qué vuelta se busca para poder vender un poco más? ¿Se piensa en alguna promoción? ¿En qué? No, yo mucho no en eso, porque viste, invertí y tengo que sacar lo que tengo. No puedo volver a ponerle más plata a esto porque no sé cómo va a seguir esto. Ahora, por ejemplo, me quiero anotar la de Twice, voy a ver si me conocen allá.